ahora no estoy segura de si quiero o no usar mi diadema. Esta diadema hace que en verdad me sienta como una princesa. Y más con este tipo de mangas. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a nuestro canal. Para todos los que no me conocen, yo soy Fabiol. Y el día de hoy, como ya le diste en el título del video, si últimamente has estado pensando en crear contenido para esta plataforma que es YouTube, el cual está relacionado con todo este mundo del maquillaje y el estilo de vida, y estás como yo hace prácticamente ya casi un año, que fue cuando creamos este canal, donde básicamente solo tenía planeado el primer video. Ya cuando subí el primer video fue como de... ¿Por qué te digo esto? Porque básicamente yo no tenía absolutamente ni idea. O sea, yo no soy maquillista profesional. Simplemente a mí me encanta el maquillaje. Me encanta comprar maquillaje, aunque no lo vaya a usar, simplemente por los empaques o por los swatches que veo en las redes sociales. Hacer swatches yo, maquillarme, desmaquillarme, hacer mil cosas. Me apasiona. En serio que el primer video que yo hice me tardé neta años en pensar qué quería hacer, en hacerlo, en grabarlo, en editarlo. No fue, yo creo que el video en el que más me he tardado durante todo un año. Así que justamente para que no andes batallando como yo, te traigo un video, 50 ideas de video si quieres ser beauty blogger. Así que bebés, vamos a empezar. Traigo todo apuntado en mi agenda porque pues obviamente son 50 videos, son un montón, de los cuales la verdad yo no he cumplido todos, he hecho algunos, de hecho les voy a ir dejando por aquí en la pantalla los videos que yo ya he hecho durante este año, por si tienen esa curiosidad de ir a verme, de ir a conocerme, vayan y le den click para que vayan a ver los videitos, para que los compartas, para que les den like y así podamos llegar ya casi, o sea, estamos a nada de llegar a los 2000 suscriptores, que ustedes han de decir que son muy poquitos, pero a mí se me hacen un montón y la verdad estoy súper contenta por eso. Pero bueno, ahora sí vamos a empezar con el video número 1. Tutoriales de maquillaje. Y si ves, yo creo que este video es el más obvio si quieres ser beauty blogger o quieres hacer videitos que vayan relacionados con el maquillaje, con el estilo y todo esto aquí en YouTube. Obviamente hacer tutoriales de maquillaje es relativamente con lo que puedes empezar, sobre todo si tú tienes una colección súper pequeñita de maquillaje y no tienes como tanto dinero para ir renovando o comprando maquillaje nuevo. Lo que puedes hacer es que con el maquillaje que tú tienes, pues obviamente puedes hacer una cantidad diversa de looks súper diferentes, y esto sobre todo va a ser para que te empieces a dar a conocer. Y obviamente pues no tienes que ser especialista, no tienes que ser experta en maquillaje, simplemente con que te guste y simplemente pongas tu cámara y te grabes así como de pues hoy me voy a hacer este look, pero pues voy a enseñarles cómo lo hago. Básicamente que vayas haciendo tutoriales de cómo tú te maquillarías, no justamente de que enseñes como tal si es que no eres experta. Tips para principiantes. Ahora bien, si tú tienes un poquito más de experiencia o realmente eres profesional en esto de la belleza, todos los videos que sean relacionados con tips para gente que es principiante definitivamente es algo que tienes que hacer. Ya sea que les enseñes cuál es el kit básico, que les enseñes cómo usar las brochas, que les hagas un look natural o un look clásico o un look cargado para principiantes. O sea, todo lo que les vayas enseñando sí tiene que ir como paso a paso, justamente porque es una persona que no sabe. Así que obviamente aquí estás compartiendo tu información. Les estás enseñando todo lo que tú sabes a bebecitos que no, así que esto tiene que ser como muy específico, muy paso a paso para que ellos logren entenderlo. Reseñas de maquillaje. Obviamente, si quieres ser beauty blogger o quieres ser creadora de contenidos en el lado de la belleza, pues te tienes que dedicar a hacer reseñas, porque en lo particular a mí eso es lo que me encanta ver de las beauty bloggers, que son las como que super top. Me encanta ver reseñas, así sea el mismo producto de 10 beauty bloggers diferentes, me gusta mucho verla, porque pues obviamente son diferentes opiniones de diferentes personas que tienen diferentes tonalidades de piel, diferente tipo de piel también, diferentes ideas, diferentes maneras de expresarse, así que el hacer reseñas de productos nuevos es algo que te va a ayudar un montón. Look natural usando. A esto me refiero con que hagas un video donde digas look natural usando Bisú, look natural usando Urban Decay, look natural usando Beauty Creations, look natural usando Benefit, no sé, dependiendo, o sea, como que todas esas marcas que te gustan, porque siento que estamos en una época en que sí, obviamente ves en redes sociales unos looks súper mega cargados, pero que seamos realistas, no vas a salir con un maquillaje tan cargado a la calle, porque obviamente no se ve exactamente igual con un montón de luces en la cara a que con nada de luces más que la luz
del sol. Así que siento que estos looks naturales, sobre todo con el cubrebocas que hemos estado utilizando últimamente, pues es lo que estamos buscando para maquillarnos del diario. Rutina de skincare con muestras gratis. ¿Y a qué me refiero a muestras gratis? A todas esas muestrecitas que te dan las tiendas al momento de que vas y compras, no sé, a Sephora, o que compras en Urban Decay, o que compras en Clinique. Todas esas tiendas o marcas que te regalan esas muestrecitas que vienen como en un sobrecito o en un botecito. Hazte una rutina de skincare usando simplemente las muestras, porque justamente usando esas muestras que posiblemente no has utilizado, vas a conocer tus productos nuevos y también les vas a dar a conocer los productos a tus suscriptores. Maquillaje con muestras gratis. Básicamente es el mismo concepto del video anterior, nada más que en aquel eres skincare, y aquí te vas a hacer un maquillaje con estas muestrecitas que también te dan gratis. Esas muestrecitas que vienen como 4 muestras súper pequeñitas de labiales, que te dan un sobrecito de base, que te dan un delineador súper chiquitito negro, todas esas cositas que vas recolectando del maquillaje para que te hagas un maquillaje completo. Recreando maquillaje de. En este, obviamente, como su nombre lo dice, es recrear un maquillaje ya sea de tu artista favorito, de influencers, de tiktokers, recrear maquillajes que ves en Instagram e inclusive recrear tus propios maquillajes, ya sea que tus bebecitos vayan a Instagram y te digan: ese maquillaje me gusta mucho, enséñame a hacerlo. Ese es lo que vas a hacer. Haul de maquillaje y o skincare. Aquí básicamente todo mundo sabemos lo que es un haul. Es donde vas abriendo los paquetitos, les vas enseñando a tus bebecitos qué fue lo que te llegó, para qué es, como que de qué marca es, la descripción que hace. Y ya sea que tú quieras hacer swatches, probarlos en cámara o prometerles hacer un video en específico de cada uno de esos productos, el chiste es básicamente sentarte y enseñarle todos esos productos de skincare o de maquillaje que has adquirido últimamente. Get ready with me. Este tipo de videos básicamente son para enseñarles a tus bebecitos cómo te arreglas para, no sé, para un concierto, o cómo te arreglas para la boda de tu hermano, o cómo te abodas para una cita con tu novio. Todo eso que tenga que ver, donde empiezas desde arreglarte el cabello, maquillarte, enseñarle los productos que utilizas, de hecho hasta enseñar tu outfit. Batalla de esponjas. Y ustedes se han de estar preguntando qué es una batalla de esponjas. Básicamente, como hemos visto, un montón de marcas últimamente han sacado sus propias esponjas. Así que lo que haces es poner a competir dos esponjas para saber cuál de esas dos esponjas, cuál de esas dos marcas, para saber justamente cuál es la mejor. Ya sea que ambas esponjas sean de precio económico o que sea una esponja costosa y una barata, tú vas más o menos armando eso, pero que sea batalla de esponjas, porque siento que muchísimas marcas han estado sacando esponjas de mil formas, de mil colores, de mil texturas, y obviamente queremos a conocer cuál es la mejor. Dupes caro versus económico. Los dupes significan esos productos que son básicamente lo mismo, pero con una diferencia de precios bastante grande. Ya sea que pongas a competir a MAC contra Bisú, que pongas a competir a marcas como Marc Jacobs con, por ejemplo, Shiglam, Urban Decay contra Shiglam, no sé, todas esas marcas de los productos que tú vayas encontrando que sientas que son muy exacto o bastante similar, pero que tengan precios totalmente diferentes. Justamente por si tus bebecitos no encuentran como el dupe exacto de un labial rojo de MAC, no sé, el que sea. Pero tú sabes que existe un producto exactamente igual o muy similar, pero que es de Bisú, y obviamente sabemos que los precios están totalmente opuestos. Cuidados del cabello. En este, básicamente lo que tienes que hacer es enseñar todos esos productos que tú utilizas en el cabello, ya tengas cabello chino, lacio, teñido, súper maltratado, el tipo de cabello que tengas. Así es que ahí es donde les enseño los productos que utilizan, las mascarillas, los shampoos, el tipo de cepillo que les des, tips y con agua fría y con agua caliente, todo ese tipo de cositas. Mi colección de. En este tipo de videos lo que puedes enseñar es, no sé, mi colección de labiales rojos, o mi colección de labiales de Bisú, o mi colección de rubores, o mi colección de bases de alta gama, no sé, todo ese tipo de cosas. Esto de mi colección de no nada más es un video, básicamente de ahí puedes sacar un montón de videos porque hay un montón de productos para el maquillaje. Las mejores máscaras de pestañas. En este, obviamente, el título lo dice todo, haces como un top 5 o un top 10 de todas esas máscaras de pestañas que a ti te han gustado, y dependiendo del tipo de pestaña que tengas tú, es como le pones el título en el video, ya sea top 5 de máscaras de pestañas para pestañas lacias o top 5 de máscaras de pestañas waterproof, y justamente vas a conocer cuáles son esas 5 o 10 máscaras de pestañas que a ti te han funcionado súper bien y que quieres enseñarle a las demás. Probando productos para el cabello. En este tipo de videos lo que haces es hacer como una reseña de esos productos, de esos lanzamientos que van sacando las marcas con productos para el cuidado de tu cabello, ya sea que los pruebes 1, 2 o 3 meses y después cuentes tu experiencia de si te gustó, de no te gustó, de los ingredientes, de cómo dejó tu cabello, de si en verdad cumple lo que promete, todo ese tipo de cositas. Me maquillo solo con. En este tipo de videos también involucras a una marca en específico, haces un video de me maquillo solo con
MAC, me maquillo solo con Benefit o me maquillo solo con Bisú. Top 5 o 10 de los mejores rubores. En este, obviamente, básicamente lo que haces es enseñar 5 o 10 rubores, o los que tú quieras, de los cuales tú estás completamente enamorada y en verdad quieres enseñarle a las bebecitas o bebecitos que tienen que probar esos productos porque son buenísimos. Haul de ropa. Haul de ropa, try on haul, lo que pedí versus lo que recibí, todo este tipo de videos donde les enseñas más o menos la calidad, les dices si se ve exactamente igual que en la página o no. Básicamente es enseñar toda esa ropita que te has comprado y probártela. Ideas de outfits para. En este tipo de videos lo que haces es armar diferentes outfits para ocasiones diferentes, ya sea outfits para una cena romántica, outfits para regreso a clases, una cita de picnic, no sé, cualquier idea que se te ocurra o más bien cualquier situación que podamos vivir el día a día, ya sea igual para el trabajo. Y a pesar de que este tipo de videos no van relacionados directamente con el maquillaje, pues siento que son videos que también te pueden dar un plus de que no sea como tan aburrido, de que sea solo maquillaje, no sé, todo ese tipo de cositas que también tengan que ver con moda. Mis favoritos de. En este tipo de videos vas a enseñar todos esos productos favoritos que tú tienes, ya sea que hagas un mis favoritos de skincare o que hagas un mis favoritos de maquillaje o mis favoritos de Bisú. También con este título tienes una cantidad de opciones muy grande para hacer varios videos. Mi rutina de skincare. Así como tal como lo dice el título, aquí les muestras todos esos productos de tu rutina de skincare, les vas dando las características de cada producto, para qué te ha servido, les das tips, ya sea que también hagas como la presentación de cómo te lo aplicas, el tiempo que te los dejas, cuánto te tardas en hacer tu rutina. Maquillaje para pieles. Con este título de maquillaje para pieles me refiero a que puedes hacer el cómo hacer un maquillaje para ya sea pieles mixtas, pieles grasas, pieles secas. Y aquí vas a dar recomendaciones de cuál es el primer que más te ayuda, cuál es la base que más te va a durar, todo ese tipo de cositas, pero siendo muy específico para un solo tipo de piel. Cambio de look. En este video básicamente lo que vas a hacer es que si tú estás a nada o en el futuro te quieres hacer un cambio de look, puedes grabar absolutamente todo el proceso, desde cómo tenías tu cabello, con quién vas a ir, cuánto te cobraron, cuál es el estilo que tú querías, que les enseñes imágenes de más o menos qué era lo que querías y el resultado que obtuviste. ¿Cómo hacerte? ¿Cómo hacerte? Ok, seguramente estás pensando en qué significa eso. En este tipo de videos básicamente lo que haces es enseñarles el, por ejemplo, cómo hacerte las cejas, cómo hacerte un planchado de cejas, cómo hacerte el contorno, cómo hacerte los labios más gruesos con maquillaje, cómo hacerte la nariz más finita con maquillaje. Todo este tipo de cosas, este también es un tema que abarca una cantidad enorme de videos diferentes. Rutina coreana de skincare. En este video básicamente lo que haces es una rutina coreana de 10 pasos. Sí, bebés. 10 pasos, 10 productos de 45 a 1 hora. Y sí, suena bastante loco, pero todo este tipo de tendencias coreanas que tienen que ver directamente con el skincare, definitivamente es algo que a la gente le gusta ver. Top mis favoritos de supermercado. En este tipo de videos, ya sea que hagas un top 5 o un top 10 o un top 15, 20, la cantidad que tú quieras y se te ocurra de tus productos favoritos del supermercado, ya sea que hables simplemente de skincare, que hables de productos de maquillaje, que hables de una combinación de ambos, de productos del cuidado corporal, todo ese tipo de productos que básicamente pues son más económicos porque son de supermercado. Peinados fáciles. Aquí básicamente lo que haces es enseñarle, no sé, unos 3, 5 peinados diferentes que sean súper fáciles de hacer y que sobre todo también estén en tendencia. Maquillajes temáticos. Los maquillajes temáticos son básicamente esos, son esos looks de maquillaje o tutoriales que haces específicamente, por ejemplo, para el 14 de febrero o para el 15 de septiembre, para el Día de Brujas, para Navidad, para Año Nuevo. Experiencias con productos. Aquí es donde entran todas esas experiencias a contarles a tus bebecitos de ciertos productos que te hayan o no funcionado, ya sea que un producto en verdad lo ames y tú justamente les das como tu experiencia de este shampoo me deja el cabello súper hermoso, neta tienen que probarlo, para justamente generar como esas preguntas y que puedas interactuar con tus bebés. Tag de las paletas, donde puedes enseñar la paleta que más te gusta, la paleta más barata, la paleta que menos te gusta, la paleta con la que tienes más sentimiento, en la que malgastaste tu dinero. Responder todo ese tipo de preguntitas en un video para que justamente tu audiencia te conozca y sepa también tus gustos. El tag de qué hay en mi cosmetiquera. En este video, así como existe el que hay en mi bolso, también existe el que hay en mi cosmetiquera, donde enseñas básicamente todos los productos que tú del diario cargas sí o sí en tu cosmetiquera. Siento que es una forma de que conozcan un poquito más tus gustos en maquillaje y que sepan cuáles son los productos que usas del diario. 50 cosas sobre mí.
Con este video en específico sí te recomiendo que no vayas y lo pongas como tu primer video, porque básicamente la gente no te conoce y de entrada va a decir, o sea, ¿quién quiere saber quién es esta? Te recomiendo que lo hagas ya varios videos después y de hecho que tú les preguntes si lo quieren o no ver. Y justamente ya después de que empiezas a tener suscriptores de personas que les gusta tu contenido, pues obviamente ya quieren saber un poquito más de ti y ahí ya puedes hacer un 50 cosas sobre mí. Mis favoritos de skincare. En este video lo que haces es enseñarse todos esos productos, ya sean de gama alta, de productos de farmacia, de productos de supermercado que utilizas para tus rutinas de skincare, que se han convertido en tus favoritos y que totalmente quieres recomendar. Me maquilla. Aquí lo que vas a hacer es pedirle ayuda, ya sea a tu hermana, a tu mamá, a tu papá, a tu novio, a tu mejor amiga, a que te hagan un maquillaje. Sean expertos, no sepan nada, básicamente de eso se trata. Este tipo de videos son un poquito más divertidos porque también conocen un poquito más de ti, ven cómo te relacionas con tu entorno más cercano y puede ser que resultes con un maquillaje bastante bonito o un maquillaje en el que parezcas un payaso. Mi narra mi video de maquillaje. En este video también vas a pedir ayuda a tu novio, amiga, mamá, papá. Y justamente vas a ponerte enfrente de la cámara, te vas a hacer un maquillaje, vas a ir mostrando todos los productos que vas utilizando. Y la otra persona tiene que ir narrando absolutamente todo lo que vayas haciendo. Este video también siento que va a ser súper divertido, sobre todo para ti. Y aparte siento que va a ser un bonito recuerdo que vayas a tener grabado en tu canal de por vida. Probando trucos de TikTok. Ya sabemos que TikTok es una de las redes sociales que ahorita está en súper tendencia y todo mundo va y pierde horas y horas y horas ahí. Entonces, como ya te habrás dado cuenta, encuentras una cantidad impresionante de tutoriales, de trucos de maquillaje, los cuales puedes recrear en tu video para desmentirlos o para saber si en verdad son buenos. ¿Quién es más probable que mientras me maquillo? En este video también vas a requerir de ayuda, le vas a hablar a tu persona favorita, ya sea que le hables a tu mamá, a tu amiga, a tu hermana, y se vayan maquillando juntas mientras van respondiendo diferentes preguntas de quién es más probable que la metan a la cárcel, o quién es más probable que se ponga borracha, o quién es más probable que se ría, por ejemplo, en un funeral. Todo ese tipo de preguntas que son súper graciosas. Pero pues obviamente como tu canal va en tendencia al maquillaje, pues lo que pueden hacer es ir maquillándose mientras van respondiendo las preguntas. Haul random. En este tipo de hauls no te vas a ir específicamente con skincare o con maquillaje o con ropa. Vas a hacer un haul de todas esas cositas que han comprado, no sé, en un mes, dos meses, tres meses, dependiendo. Ya sea que quieras recomendarles desde un joyero para guardar tu joyería o que les quieras recomendar un producto para el cabello o algunos zapatos que te compraste. Técnicamente es un haul de cositas varias, lo que sea. 100 preguntas en 5 minutos. En esto lo que tienes que hacer es ir a tus redes sociales, específicamente Instagram, para que hagas una publicación y dejes una caja abierta para que tus seguidores te hagan 100 preguntas y estas las tienes que responder en un video en menos de 5 minutos. Abriendo cajas de suscripción. Como tú sabes, hay un montón de cajas de suscripción que pueden ser tanto de skincare como productos de maquillaje. De hecho, inclusive hay cajas de suscripción que son de cerveza, de mezcal, de un montón de cosas. Básicamente lo que haces es inscribirte a una suscripción de ese tipo de cajitas que te lleguen cada mes, cada tres meses o cada medio año. Y lo que haces es abrirlas enfrente de la cámara para que enseñen los productos que tocaron en esa cajita y ya sea que los quieras usar o no. Maquillaje en 10 minutos. Este también es otro de los videos que también se me hace divertido. Sí, bebés, desde aplicarte primer, base de maquillaje, contorno, cejas, labiales, sombras, delineador. Imagínense, yo para el delineador yo creo que me tardo 5 minutos porque soy una calamidad. La verdad es que me voy bastante chueca. Maquillaje con marcas mexicanas. En este tipo de videos lo que haces es hacerte un look de maquillaje completo, pero solo utilizando productos que sean de marcas mexicanas. Desde la base de tu primer, las sombras, el delineador, el blush, la máscara de pestañas, absolutamente todo. Y ya me estás preguntando, ¿por qué marcas mexicanas? Pues porque, qué orgullo, ¿no? El anti-haul. Ya estuvimos hablando de varios tipos de videos que tienen que ver con los haul, pero en este video lo que vas a hacer es un anti-haul. En este vas a meter absolutamente todos esos productos de maquillaje, de cuidado del cuerpo, todo lo que tenga que ver con belleza o estilo de vida que no te gustaron para nada y que no volverías a comprar. Ya sea que porque fue un producto que definitivamente no era para tu tipo de piel, de rostro, de pH, de edad. O simplemente porque fue un producto que no te gustó el empaque, no te gustó el precio. Lo que sea, pero productos que ya no volverías a comprar. Maquillaje con productos económicos. En este, su nombre lo dice, vas a hacer looks de maquillaje con productos económicos. Ya sea que ocupes Bisú, Elf, Shiglam, todo este tipo de marcas que son un poquito más económicas y que están un poquito más al alcance de todos.
Me maquillo con productos que odio. Así es, por lo general intentamos hacer tutoriales o maquillajes o reseñas con productos que nos gusta. Pero ¿qué pasa si hacemos un video maquillándonos con todos esos productos que no nos gustan? Solo sabríamos las consecuencias del resultado de ese video hasta que lo termines, así que ¿por qué no vamos a probar? También puede ser bastante divertido para ti porque definitivamente va a ser un montón de corajes, y para la gente que estás usando esos productos que te hacen sentir incómoda, que no te gustan, que no te van, que no son para tu piel. Mis seguidores deciden mi maquillaje. Para este video también vas a necesitar la ayuda de tus seguidores y de Instagram, porque tú les vas a ir dando como una selección, por ejemplo, de qué primer uso, este de alta gama o este económico, y ellos van a ir seleccionando, van a seleccionar tu base, sombras, pero tú tienes que darles como dos opciones para que ellos decidan entre una y otra. Story times. Este tipo de video siento que es uno de los tres con el que más puedes conectarte con la gente que te sigue, con tus suscriptores, porque básicamente les estás contando historias de tu vida. Algo que tenga que ver con tu estilo de vida, con el maquillaje, con tu vida como tal, tu vida social, ya sea que cuentes la historia de tu exnovio o como tu mejor amiga dejó de ser tu mejor amiga, no sé, todo ese tipo de historias siento que a la gente les gusta mucho porque se identifican un poquito más contigo. Y por último, el que siento que totalmente vas a hacer mucha conexión con tus suscriptores y que no tienen que ver directamente con el maquillaje, pero totalmente les va a agradar, es hacer vlogs. Y estos vlogs no los tienes que hacer cada semana o diario. De hecho, puedes hacer vlogs, no sé, cada 15 días o cada mes, como para ir alternando no nada más hacer videos de maquillaje, sino que la gente, tu gente, te vaya conociendo un poquito más. Y listo, bebés. La verdad es que sí anoté un poquito más de 50, pero lo quise dejar en un número cerrado. Ahora sí, si quieres empezar a crear contenido de maquillaje, de moda o de estilo de vida, definitivamente este tipo de videos te van a ayudar mucho para que no estés rompiéndote la cabeza cada semana de ¿y ahora qué voy a subir? Y de estos 50 videos yo ya tengo algunos en mi canal y te invito, por favor, bebecito, a que vayas y me dejes en los comentarios cuál de todas estas 50 ideas te gustaría que hiciera en nuestro canal. Y pues ya, bebés, esto sería prácticamente todo por el video de hoy. Si te gustó este video y te agrada mi demás contenido, no se te olvide regalarme un like, suscribirte a nuestro canal, prender esa campanita de notificaciones y compartir este video con más bebecitos para que seamos un poquito más. Que por cierto, ya estamos a nada de llegar a los 2000. No se te olvide seguirme en mis redes sociales favoritas, que son Instagram y TikTok. Y pues ya no tengo nada más que decir. Nos vemos en el próximo video. Bye. Estoy casi segura que ustedes van a notar que desde el inicio del video yo tenía unas ondas súper bonitas, súper marcadas. Y quiero que vean esto. ¿Dónde quedaron?